there we are hello hello good evening everyone good evening and welcome so uh here we are good once evening, again Jeff. hey there good, good evening. evening good evening um so here we are once again guys it's a, a new lesson a new day so hopefully um well this evening we are going to have a great time learning and you know sharing more information in english so uh just for starters i just wanted to make clear that um at the beginning of every lesson it's basically every single lesson with me you guys are going to have a question to answer this is because i want you guys to go ahead and practice so that is like the main idea behind these questions um sometimes the questions are going to be tricky sometimes the questions are going to be easy um the questions are related to well your personal behaviors let's say and this time around i told you yesterday that we were going to discuss um transportation methods like what is your primary or primary transportation method like how do you get around you know when you go to work when you go to um to school if you ever go to school or if you're still you know young and still going to college so um what is your your transportation method um to go to college and if for example you want to go out with friends or family what is the transportation method that you will use? Last night we were taking a look at a few of them. I remember that we had among the options well the most common one, which was a car. We also had the option of walking, um, also the option of taking the bus, which is basically the same as taking the microbus. Um, then we had um, the subway, something that is not honestly available here in our country. Also, the train, another option that is not necessarily available here in El Salvador. Then uh, I remember we had the bike, the motorcycle, and taxi. So, the most common ones or the ones that we're going to be using mostly for tonight are going to be the ones that I'm going to be sending right now. So, we have a car, we have the bus, we also have um, walking. I forgot about walking. So yeah, we have walking. We have among them um taking a or well riding a bicycle. Um so a bicycle. Oh uh here we go. Bicycle. Come on. Bicycle. Okay, so uh, let me see. So yeah, we have a bicycle. And uh, we also have a motorcycle, motorcycle, And we can also uh, mention among them the option of a taxi or the most commonly known noun, which is an Uber. So you guys can mention either of them. So which one is the option that you guys prefer to use on your everyday life on on your um you know your commute? To get to your work, to get to your um, to your school. Now we are going to start by hearing from let me see uh, Osmin. In your case, Osmin, how do you get around? What is the common or most common option that you use to get around when you have to go to work? Mm -hmm. Uh evening. Good, good evening. Uh, I have a car. I, I, I have a car. I driving uh, on my work. Okay. Good. Very good. So you have a car and you take your car. Um, Maria. Sorry, uh, Mayra. <laughs> Otra vez voy con lo Mayra. <laughs> Mayra mentions that sometimes she takes a bus and sometimes in her father's car. So very good. That is also something very common that you know sometimes we share a car with uh, family. So nice. Um how about um let's see, Luis, Luis Eduardo, how about you? What is the most common transportation method that you use? Good evening, teacher. Good evening. I travel by car sometimes by Uber and um, bus. Okay, so mostly by car and sometimes by Uber and bus. Very good. Um, how about the case of uh, Ruth? Ruth Um Pereza. How do you get around? What is the most common transportation that you use? Mm -hmm. Good evening, everyone. Good evening. Well, um. I used to take a bus sometimes, and I used to have a, take a car. Um, sometimes I take a, a taxi or Uber. Mm -hmm. Okay, so the most common probably the bus, then the car, and then uh, sometimes taxi or Uber. I feel like taxis are falling yeah. apart. You know, like taxis are becoming less and less common. Uh, it's not that I'm trying to be, you know, mean with people, but it's mostly people who are not used to using a smartphones are the ones that are still taking taxis, because if you have a smartphone nowadays, I think it's way more common that you are going to request an Uber. Because in my case, for example, um, I don't even remember when it was the last time that I took a taxi. I don't trust uh, taxis, and I don't know why. I just don't feel safe when I'm in a taxi. I feel a little bit safer. When I'm uh, in an Uber. So, yeah, it's like, you know, technology sometimes changes things. And uh, that is one thing that has changed. Um, so, yeah. Okay, moving on. Thank you very much, Truth. Let's see if we hear from uh, Romeo. How about you, Romeo? How do you get around? What is Hi, the most dear. common? Hey there. Hi, I'm sorry. Uh, I usually. Uh... I use my car to go to my work, or mm -hmm. sometimes I use uh, Uber to get around the San Salvador, for example. Okay, good, yeah. good, good, good. Yeah. Uh, oh, yeah, you mentioned you are from San Miguel, right? No, I live in San Vicente. San Vicente, oh, San yes, Vicente, oh, okay. But sometimes I use uh, Uber because I don't want to use my car. <laughs> and, and get lost or get yes. in an accident as today? Yeah, yeah. Yeah, things that can happen. Yeah. Yeah. In my case, it's basically the same. Every time I go to San Salvador, um, I don't necessarily bring the car. It's, I think, um, when I go to San Salvador, I prefer to rent a car than drive, you know, my dad's car because it's, I feel better because we have a pickup. So pickups are a little bit bigger. And in the city, like pickups are not really that common. People mostly drive sedans. Um So yeah, uh, Romeo, what were you gonna add? Sorry. It, it's cheaper to uh, use a uh, a rental. Example. Yes, because for example, in my case, uh, I need to put uh, about um, twenty five or thirty uh, dollar uh, gasoline uh -huh. for my car, and uh -huh. it's it's more uh, Cheaper for me, <laughs> rent a car. Yeah. Do you have a yeah. like a like a a pickup as well? Yeah. Oh, okay. Yes, it's basically the same thing for me. You know, the other yeah. day I was talking with uh, a cousin. They they just got a car. It's a diesel, and uh, we went on the same trip. We went to to the sunset park, and uh, you know the car here in the house. It's it's uh, it's uh, a V six. And we'd spend around uh, forty-five dollars, let's say, um, to go from here, from San Miguel to Sunset Park, and they only spent around eight dollars because it's a diesel. So they spend way less, um, you know, in in terms of gas, but uh yeah for example in my case when i have to go to when i have to go to do something like run a run an errand or maybe just for fun to go to san salvador i prefer to rent a car because if i rent a car it's like $25 $20 depending on on what kind of car it is and then $15 on gas because you know smaller cars sedans they don't um, use as much gas it's going to be way less money than um than using um you know the car here in my house so yeah it's, it's yes, something you have right. Yeah, it's something that, um, you know, turns out to be convenient. Now, sometimes when I don't know where I'm going to go, like I don't know the place and it's probably just to run an errand, maybe to just go deliver a document and come back. I just prefer to go by bus. I go by bus, then I take an Uber, I take an Uber back to the terminal and I come back um, home by bus. So, depending on what I have to do, I use either or. I either go by bus or either go by car. But yeah. Okay, moving on. Let's hear from Lisette. How about you, Lisette? What is your most common tr transportation method? Oh, Lis Lisbeth, perdon, Lisbeth. Lisbeth Hernandez. I think that the one that I use the most is the bus or sometimes my sister take me in her car okay so yeah that's another common thing you know sometimes uh, we have family as i mentioned before that they have a car so they can give us rights here and there so yeah um very good moving on how about the case for um sarah sarah Belloso, how about you what is your most common transportation method <laughs> well in my case um i usually i always take the bus okay good yeah it's um something common i used to be the same uh in my case for example what 2 years ago i didn't even have a driver's license so i will almost never get or drive a car um so yeah now it's like you know life has changed for me now it's like i'm driving everywhere i'm like the um the driver or assigned driver for many things uh but still if i have to do something that is personal something that is mine normally i just go by bus so yeah buses are convenient and you know sometimes people don't realize how important it is to use public transportation because when you do that you save money and you're also um helping with Less crowd in in cities because cities nowadays are just crazy. I have heard that, for example, in San Salvador, the last couple of months have been crazy in terms of traffic. So yeah, if you can use you know public transportation, if you feel safe using public transportation, I will advise you guys to do it because it's it's um, sometimes easier, sometimes more convenient, and the the main thing that it is is that it's cheaper. It's always going to be cheaper. Than any other option well aside from walking now the next person is gonna be uh let's hear from paola paola verdugo tell me paola what is your most common transportation wait, method? wait, wait. <laughs> uh, hello uh, hey there. well um, uh, every day i drive with my car uh, to the to job mm -hmm. um, and this is <laughs> this is my transportation okay uh, good huh? <laughs> yeah it's it's the most common way to go around you know it's like something so convenient so easy because um you can get from point a to point b whenever you want or whenever you need of course yeah. if traffic allows it uh, and with other means of transportation it's a little bit difficult because for example if you're taking the bus as i mentioned yesterday you have to make stops and you have to you know consider that when you're going to your to your work that the bus is not going to be there as fast because if more people are going to get on the bus the bus has to stop and uh, it's trickier because well it's not going to be all the time that you're going to have the chance that the bus will just go by your house and also drop you off by your office so the car is way more convenient in that sense so very good very very good okay right now i just want to take a little bit of your time guys mm -hmm. yeah it's it's a, it's a question it's a matter of time sometimes it saves you you know Ooh, wait. Okay. So I think you I was ha to, Uh. -huh. Ooh, okay. So I think I was having problems with my internet. My bad. Sorry guys. Um but yeah, it's it's something very convenient. Now I was going to tell you. I just wanted to take a little bit of your time uh to share with you a little bit of of something that has happened to me. And it's the fact that well, I think yesterday I mentioned that um that I used to be in the US. And yes, I, for my graduation, I was part of uh, an internship program. I had to go to the, to the United States and live there for a year, basically, um, teaching Spanish in an Spanish immersion school. So during that time, I will learn how to use trains, how to use buses. And uh, bueno, mejor se digo en español porque es más fácil. A ver, hay cosas a veces que, que hacen o marcan mucho la diferencia. Ayer les decía, ¿verdad? El hecho de que a veces eh, nosotros, pues aquí tenemos la facilidad que para usar el bus, o sea, usted se baja del bus y, y solamente paga lo que vale el otro y ya va, o sea, bien. Um, pues para un salvadoreño acostumbrado a eso es muy sencillo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es muy diferente. Les comentaba que, o sea, hace ya alrededor de cinco años, yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en un programa de intercambio. Entonces, y pues allá, creo que todos mis compañeros, yo fui el único que se acostumbró a utilizar los buses. A los demás nos aconsejaban en las escuelas donde trabajábamos que llamáramos a algún padre, llamáramos a alguien de la escuela que nos llevara. O sea, que por ejemplo, si yo quería ir a la ciudad, tipo que le dijera si tenía chance, ¿verdad?, el fin de semana y que me llevara. Pero yo nunca me acostumbré porque quería ser como independiente. Entonces, mejor aprendí a usar los buses. Lo que sí es que en Estados Unidos, es muy poco común que la gente use los buses, porque, por ejemplo, un camino que en carro era 20 minutos de la de la casa donde yo vivía, ¿verdad? A, al centro de la ciudad, en el bus se hacía dos horas. O sea, y era como que entraba por una colonia, por otra, por otra, por otra. Entonces, y, o sea, demasiado vago. Entonces, eso es lo que a mucha, a mucha gente se le hace tedioso, ¿verdad?, de usar el, 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 el transporte público. El bus casi siempre iba solito. O sea, el bus en serio casi, casi siempre estaba solito. Ahora, la parte complicada era que, por ejemplo, no se puede hacer, ¿verdad? Eso de aquí, que uno solo se baja de un bus, se pasa a otro y ya estuvo. Sino que se tiene que comprar como un pase, una tarjeta, un ticket, dependiendo de, de dónde sea, cuál sea la, la ciudad donde uno esté. Entonces, y eso lo vuelve un poquito más tedioso. Porque, por ejemplo, en mi caso, lo que yo siempre hacía era que compraba la tarjeta para el día. Y esa me permitía subirme a cualquier bus que fuera verdad, del sistema de la ciudad y al tren. O uh, era tren, no era Subway porque estaba en superficie. Entonces, eh, pero aquí es mucho más conveniente eso. O sea, el viajar así en transporte público es mucho, mucho más sencillo. Se los comento porque pues, son complicaciones que a veces uno tiene y uno piensa, ¿verdad? El ¿Por qué en otros lugares no es tan común? El por qué a veces... Eh, uno escucha tanto, ¿verdad? Que todos los familiares que viven en Estados Unidos tienen un carro. Y es porque eh, es muy, muy difícil. O sea, gente a veces que no tiene licencia, tienen mucha dificultad, digamos, para poder tener la licencia por el estatus migratorio, pero tienen carro, andan en carro. Entonces, pero es por eso. O sea, porque para llegar al trabajo sería casi que imposible, ¿verdad? Llegar en, en transporte público porque el transporte público no funciona tan bien. Acá, o sea, tenemos la suerte de que hasta cantoncitos, bueno, yo me he sorprendido lugares donde de verdad yo no pensaría. Que entran buses, entran buses. Y a veces hasta, o sea, buses bien, bien chivos. Y, o sea, es como que, ajá, cosas que pasan. Pero bueno, moving on. Now we're going to get into the, uh, the topic for this evening. We're going to be discussing simple pass um, questions with B. Okay, so simple pass. When you talk about simple pass, we are going to refer to it or use this time when we're talking about... Um, Things that are already done. Okay. So that is the main thing that I want you guys to remember. Simple past is used to talk about things that are done and finito. Okay. Things that are completed, something that is not going to have any importance in the present or for future occasions. So that is when we use simple past. Now, I noticed that um, some of you were saying something like, I used to. When we talk about that, when we use that, That phrase, I used to, we are actually referring to things that are related to um, costumbres pasadas. Sí. When, when I say I used to, it's something that I, o sea, estaba acostumbrado a hacer. Cuando decimos eso, I used to, básicamente se entenderá como eso, ¿verdad? Es algo que yo estaba acostumbrado a hacer. Son esas palabritas que a veces nos hacen complejo el inglés. Por ejemplo, ayer no quise, o sea, cagarles mal así de una, diciéndoles, no, no digan esto. Por ejemplo, cuando decimos actually, ¿sí? Actually es una palabra que no necesariamente, lo, ahí se las voy mandando por el chat, no necesariamente la vamos a utilizar con la connotación que tiene en español. En español entendemos actually como algo eh, referido a actualmente, ¿verdad? En inglés no en inglés, si ustedes se fijaron hace un momento, si escucharon cuando dije actually I used to, sí, no estoy diciendo yo que actualmente solía hacer, significa esto, sino que es de hecho. Actually significa de hecho. Cuando ustedes utilicen esta palabra, se van a referir, ¿verdad?, a algo que está probado, algo que tiene um, en ocasiones incluso hasta base científica por decir así. Entonces, actually, se utiliza para hablar acerca de ese tipo de situaciones, cuando ustedes están explicando algo. O sea, como en este caso, yo les estoy diciendo, you use I used to, or you actually use I used to, when you're talking about um, past, um, how can we call them? Past, um, how can we refer to them? Past things that you like to do, for example. Now, ¿Cuál sería entonces la palabra que yo debo utilizar si no, debo, si no utilizo actually cuando estoy hablando acerca de actualmente? Pues deberíamos decir currently, ¿sí? Currently. Siempre que ustedes quieran decir, por ejemplo, eh, en la actualidad o actualmente estoy trabajando en este lugar o actualmente estoy viendo esta serie, vamos a decir currently, ¿sí? Currently I'm working as a teacher. Um currently I am watching um what? Kakegurui, I think that's one of the things that I'm watching. Uh or currently I'm watching Mandalorian. So that will be another option, another thing that me, myself, I'm watching. Um now there is a, there are more options. In English, there are always gonna be more options. See, ¿Sí? siempre hay más opciones, siempre hay más formas de decir las cosas. Por ejemplo, podría ser también que ustedes utilicen at the time, see. ¿Sí? I, pero ahora, diferencias es que cuando utilizan currently, uh, currently normalmente va al principio de la oración. O sea, ustedes, ustedes dicen currently y luego explican, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Currently, coma, I'm doing this. Sí. Um, por ejemplo, si alguien me pregunta o si yo le escribo a alguien mientras estoy camino al trabajo y me pregunta, what are you doing? Yo puedo decir, currently, I'm on my way, on my way to work. Entonces, es algo que estoy haciendo en ese momento. Ahora, también puedo ser, utilizar la frase at the time, ¿sí? At the time. Pero cuando utilizamos at the time, esto va a ir al final de la oración. O sea, yo voy a decir, por ejemplo, I am going to work, ¿sí? Um, uh, o si no puedo decir, I'm on my way to work. Y luego una coma, at the time, ¿sí? Estoy eh, en camino al trabajo en este momento, at the time. Ahora, este es mucho más específico para hablar acerca del presente, o sea, este momento, ¿verdad? En cambio, currently puede ser como un poco más general para hablar acerca de lo que yo estoy haciendo como en mi día a día, pero la diferencia será entonces que ustedes no deben utilizar actually, sino currently, ¿sí? Lo mismo sucede a veces, digamos, eh, eh, en el caso que yo diga, this is my actual son, ¿sí? This is, my actual, oh, this is my actual class, por decir algo. This is my actual class. Vamos a ver. This is my actual class. Después de haber escuchado eso, ¿qué entendemos por esa frase? ¿Qué, qué creen ustedes que significa? This is my actual class. This is my actual class. Es mi clase <coughs> actualmente. No, ahí vamos otra vez siguiendo la idea de lo que les decía, ¿verdad? Que ese es el entendimiento que tenemos, pero no significa esto. Ruth, ¿cuál sería su idea? This is my actual class. Es como una afirmación. Como justo acaba de mandar no Laura. De... Ajá. Ajá. Como actually es de hecho. Ajá. This is my actual class, es como, de hecho es mi clase. De hecho es mi clase. Como sí. para, para. Ajá. Para aclarar, ¿verdad? This is my actual class. Como por ejemplo, si no, por decir algo en una clase presencial llegasen las personas del ministerio y yo estoy ahí dando clase, entonces, y en algún sentido, tal vez sea maestro nuevo o algo y no estoy registrado o es primera vez que ellos eh, vienen a supervisar mientras yo estoy en clase. Yo le puedo decir, hey, but this is my actual class. O sea, como esta es mi clase. Sí, de hecho, esta es mi clase. Esos son mis estudiantes. En inglés, conste que se dice class a pesar de que estemos hablando acerca de los estudiantes, siempre decimos class. Por otro lado, el ejemplo que les decía antes, eh, como que ustedes dijeran, ¿verdad? This is my actual son. This is my actual son. O sea, que eso no se va a entender como. Este es mi hijo actual, o sea, como si an antes yo tenía otro hijo, después voy a tener otro hijo. No, estoy diciendo, de hecho, él es mi hijo, ¿sí? O sea, como si alguien tiene dudas, si alguien eh, no sabe, o por ejemplo, a veces se da, se ha visto cosas así en la vida que a veces los padres no sabían que son los padres de alguien y luego se dan cuenta, entonces ahí podrían utilizar esa frase, ¿verdad? This is my actual son, ¿sí? O sea, como este, de hecho, es mi hijo, ¿sí? O sea, es, es mi hijo de de veras, como diría Naruto. Así que, um, so ya yeah, this is my actual son. Muy bien. Um, so, lo que les decía anteriormente, eh, regresando al tema del por qué nos metimos a esto, con el used to, ¿sí? Cuando ustedes dicen I used to, eh, ustedes están hablando acerca de algo que solían hacer, que es lo que va completamente relacionado con el tema de simple past. Cuando yo digo I used to, Podría ser en el caso de uh, I used to forget how to say um, camarad. I used to struggle with English pronunciation. So eran cosas que solían pasarme a mí. ¿sí? Yo solía olvidar cómo decir camarada. No es eh, real, es solamente un ejemplo. Solía tener problemas con la pronunciación del inglés. Eso sí es real. Entonces, eh, cosas que me solían pasar. And um, for example, I don't know, I used to ride the bus every day to go to college. That's something that I used to do, but now I don't do it anymore. I do ride the bus to go to work, but I don't ride the bus to go to college anymore. So that's something that I used to do. Entonces cuando utilizamos el used to, sí, se va a utilizar para eso, ¿verdad? ¿Cómo decir entonces cosas que yo hago regularmente? Entonces yo debería decir I usually. Sí, usually. Sí, I usually. Entonces, digamos que si yo quiero decir um, usualmente o estoy acostumbrado a hacer esto, yo digo I usually take the bus, I usually ride a car. Um, a ver, en, si nos metemos a ese tema, también hay más opciones, porque también podemos utilizar uh, seldom. Esa es una muy poco conocida. Sí, es una de esas palabritas que pocas personas utilizan. Pero que también, ¿verdad?, nos viene a ayudar el seldom. ¿sí? Ustedes pueden decir, I seldom do this, I seldom do that. Eh, seldom. Esa viene siendo básicamente lo mismo que usually, pero menos conocida, como les digo. Es una de esas palabras ahí medio secretas, ¿verdad?, que pueden utilizar ustedes. Porque a pesar que le enseñan, que siempre está, ¿verdad?, en las clases cuando hablamos acerca de los um, prepositions of, um, no, serían others of time. Eh, no, nadie la usa, o sea, nadie se acuerda qué significa seldom, incluso. Sé que alguno de ustedes va a decir, ah, oh, yo la había visto, sí, pero es porque no la, no, la, no la utilizamos tan comúnmente. Entonces, si ustedes dicen seldom, es un reemplazo directo casi para usually. I usually do this, usually do that. Uh, I have a question. Uh -huh. eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se. traduciría entonces seldom es usualmente, o sea, en la, la, la Uy, espérenme que ahorita tengo bastante mal el internet Just a second Just a second Ok, there we go Creo que ahora funcionaría mejor sin la, la cámara Let's try Can you guys hear me? Okay. Hello. Yeah. Mm -hmm. Mi pregunta era, eh, ¿cómo se traduce? Mi pregunta era, ¿cómo se traduciría entonces la versión exacta de la palabra seldom? Um, un momento, perdón, es que se me está trabando bastante. One sec. Yeah. Hello hello okay Creo que ahora sí, vamos a ver. so yeah i think i'm back um so um sorry i think i think i just uh, slipped on something because it was not necessarily that one I'm very sorry guys because it was not necessarily selvom i was i was referring to uh to things that are not normally done okay because selvom is basically uh a replacement for rarely not usually it's for rarely okay yeah so seldom is for um rarely in the case of usually the one that i was thinking of um was for example when you use generally that is another example or another way of uh saying you know something that you normally do um or uh mostly mostly is more for uh for repetitive things things that are repetitive in terms of like um, how how commonly they happen, but yeah, but anyway, the fact that um you know, we are in Spanish, or oh, sorry, in English then, going to refer to to common things that we do to things that we do um, on on an everyday basis, basically, um, it is, you know that we are going to have to say. Um, something that usually and not used to. Okay, so when we are talking about um, common things that we do in uh, in our in our lives, is not going to be um, used to. So that's basically it. Now, moving on. Then, so simple past. So here we have a few examples referred to. Um, sorry, referred to the simple past and how we are going to use it. In English, there is a small difference in terms of verbs. Because, um, well, verbs, as well as many other words in English, tend to be complicated. And we are going to have two different categories. This is something that is also very well known um, that in English we have that division the division of regular verbs and also the division of irregular verbs. Um, when we're talking about regular verbs, we are referring to verbs that change in the same way, like all the verbs are going to have um, basically the same changes to have a proper meaning in the past but when we talk about irregular verbs are going to be verbs that change in their own particular way there might be some characteristics that are similar but no verb is going to be the same as the other because some of them are for example going to be the same for example we have the verb cut um, it's uh, spelled and pronounced the same in every single one of its forms. We are going to say, for example, "cut" when we talk about the present, "cut" when we talk about the past, and "cut" when we talk about the past, participle, Which are the three main um, forms of verbs in terms of you know the changes that they may have. Um, and there are others like, um, let's say, the case of this one, born. So we have uh, be born, you know, uh, I am when someone is born, that is the present. Now, then, if we use it in the past, it will be basically the same thing, okay? Burn. Now, uh, another example will be the verb move. If you see here, this one is a regular verb. How can we get to know that a verb is regular or irregular? One characteristic that regular verbs have is that they are always going to end with these two uh, two letters, which are going to be ed. okay, So whenever you guys come across a regular verb, you are going to be able to identify it by this, because regular verbs are going to change like this. They're going to end with ed. Now, the rules are relatively simple. I don't want to take you too much into them, but uh, just on a, on a quick explanation, we have that verbs that end, for example, with the letter e. If they are regular, you're only going to add a d. Verbs that end with a any other letter that is not a um a e or an e, an I, sorry, an I, you are only going to change it into adding ed. Now, short verbs that end with um, a consonant you're going to double the consonant and then add ed verbs that end for example in y uh, for example copy the verb copy this one right here you're going to add or change the y for an i and it's going to be oh sorry it's ba basically going to be the same thing it's going to be a regular verb Sí, las reglas entonces básicamente vienen dadas a eso, ¿verdad? Los verbos regulares van a terminar todos siempre con la forma de ed. Los verbos irregulares son todos aquellos otros que no terminan eh, o que no van a ser formados en esta forma. ¿Cómo podrán identificarlos ustedes? Aquí vienen las malas noticias a veces del inglés. Para poder identificar los verbos irregulares, la forma más apropiada que va a existir es que se los memoricen todos, ¿sí? O sea, básicamente es la única forma que hay porque no es como que hay características específicas. O sea, a veces hay verbos que, por ejemplo, el verbo base, ¿verdad? Es tal como es, base. A veces en la segunda forma, o sea, la forma del pasado, el verbo cambia así, normal, como los demás. O sea, cambia solamente con una ed. Pero en la tercera forma del verbo en el pasado, que es en el pasado participio, a veces se le agrega una n, a veces se le agrega cualquier otra letra. Entonces el verbo deja de ser regular solamente por eso. Ahora, la parte que sí es importante y que es buena es que todos los verbos que ustedes encuentren fuera de cualquier lista de verbos irregulares van a ser considerados verbos regulares. Y luego viene la regla, ¿verdad? De los verbos regulares. ¿Cómo se forman? ¿Cuál es la forma, digamos, para poder hacerles el cambio? Será aquellos que terminen con la letra E, simplemente se les agrega la D. Aquellos verbos que terminan en una consonante lo que vamos a hacer es agregar una ed luego los verbos que terminen en una y se va a reemplazar la y por una y latina y luego agregamos el ed todos estos verbos van a sonar de forma muy muy similar por ejemplo al final de o sea el verbo verdad base es move sí pero a la hora de tenerlo en su forma del pasado vamos a tener que decir moved moved eso es algo que muy pocas veces se practica y que quisiera invitarlos a que ustedes lo hagan, porque en muchas ocasiones podemos cometer el error. Uno puede decir, ¿verdad?, que se va a entender, o sea, y es cierto, muchas veces los profes decimos que, ah, porque el texto se entiende, pero hay otras, otros momentos en los cuales ustedes están hablando y la persona con quien ustedes estén conversando tal vez no esté prestando tanta atención al contexto y puede entender que aquella situación de la que ustedes están hablando se refiere al presente. Porque los verbos regulares, o sea, pueden tener como esa complicación. Si ustedes no hacen énfasis en esa pronunciación de decir I moved, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que dice, ¿verdad? Uh, I moved here ten years ago. O sea, se entiende por el hecho de que se utiliza la frase del tiempo después, el decir ten years ago. Eso va completamente a darnos el contexto de que aquella situación, aquel, aquella acción de mudarse acá no sucedió ayer, no sucedió hoy, ¿verdad? Pero, uh, por ejemplo, si yo digo, I just moved here, sí, si yo no pronuncio bien el moved, se puede entender mal. O sea, no va a ser un gran cambio en, la, en, en el significado de esa oración, pero habrá oraciones donde sí, ¿verdad? Si una oración se entiende, por ejemplo, en presente y en realidad es eh, algo del pasado, eh, puede causarnos una complicación. Así que por eso es importante. Y más tarde, cuando terminemos la clase, de hecho, me gustaría compartirles una lista de verbos irregulares. No los regulares porque eh, sería como sobrecargarles demasiado. Los verbos irregulares porque son quizá los que más va a costar, ¿verdad?, que nos podamos aprender. Porque, como les digo, cada uno de ellos tiene quizá su forma propia en la cual cambian. No voy a decir que, o sea, que cada verbo es raro en su forma. Pero, por ejemplo, el verbo. Eh, más común, el verbo be, ¿sí? El verbo be en pasado lo vamos a utilizar, por ejemplo, como was o were, son las dos formas principales que tiene. En presente, pues tenemos que conjugarlo también, ¿verdad? Depende. Y luego, en el pasado participio, va a ser been, ¿sí? Esas son las formas que tiene. Luego, eh, lo voy a hacer mejor acá en la parte de arriba para que sea más fácil de ver. Vamos a ver. El siguiente, otro de los verbos súper comunes que existen en inglés, el verbo do, ¿sí? O sea, que lo utilizamos por todos lados, en casi que toda oración. El verbo do, esa es tu forma base. En el pasado va a ser did. ¿sí? Y en el pasado participio va a ser done. Entonces, ¿habrá algo otros verbos que cambien de esta misma forma? Pueda que sí, pero no es tan común encontrarse que cambien de la misma forma también acá. Entonces, esa es la parte de verdad que, um, que se convierte en complicada. El verbo eh, que también es bastante sencillo. El verbo correr, sí. Run, run, y luego una vez más, run, sí. Entonces, así van a encontrarse ustedes con que los verbos tienen eh, ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Que son difíciles en cuanto al pasado, el pasado simple y también el pasado participio que se utiliza muy, muy, muy comúnmente en inglés para hablar acerca del presente perfecto y casi que todos los tiempos perfectos incluyen esta forma del verbo, así que por eso les voy a aconsejar que no se deje fuera, ¿verdad? El revisar también la forma del pasado participio. Otro verbo del que sí me gustaría hablarles antes de pasar eh, a lo siguiente es, por ejemplo, el caso del de verbo read, ¿sí? Este verbo es uno extraño porque... Eh, pues tiene registradas dos diferentes formas en las cuales ustedes pueden escribir, ¿sí? no pronunciar, sino solamente escribir las formas del pasado. Porque el verbo read puede escribirse así, read, o también se puede escribir como read, pero se va a pronunciar diferente. Siempre se va a pronunciar como read, ¿sí? en las dos formas, tanto en el pasado simple como en el pasado participio. El primero es el verbo leer, ¿verdad? El primero es read. ¿Sí? que es en presente luego ustedes eligen cuál es más factible para ustedes si será read sin la a o eh, básicamente la misma escritura que read pero pronunciándolo como read y lo mismo para el pasado participio ese es otro verdad o sea sé que ahorita tal vez están diciendo eh yo por qué me metí en esto estamos hablando de gramática la gramática es complicada pero media vez uno logra entender y logra utilizar verdad eh, los temas gramaticales de forma correcta ya casi que no va a haber que los detenga. Y este pues es una de esas, uno de esos temas que son muy, muy, muy importantes porque pues de aquí parte el hecho de que podamos después explicar, ¿verdad? Situaciones del pasado de forma clara, haciendo una utiliza utilización correcta de los verbos. Así que por eso, eh, pues vale la pena, ¿verdad? El pasar por el sufrimiento de tener que a veces memorizarse un montón de verbos, a veces aprenderse las reglas. Y saber, ¿verdad?, cómo se van a utilizar. Ya después será muy, muy sencillo. Les aseguro que así será. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, un par de, de eh, preguntas acá y podemos ver cómo se utilizan, ¿verdad? Algunos de los verbos eh, en el pasado. En el primer ejemplo tenemos: Where were you born? Sí, está preguntando: ¿dónde naciste? Esta es básicamente la única forma de poder preguntarle a alguien acerca de dónde nacieron. Pues es en el pasado, ¿verdad? Es algo que no está sucediendo en este momento. Así que por eso es la única manera. Cuando eh, preguntamos así, aquí les decía hace un momento, esta es una de las formas del verbo be. Así que esto es casi como cuando alguien les pregunta a ustedes, Where are you from? Sí. Entonces, el where es verdad como dónde fuiste, sí, por decir así, fuiste. Nacido. El verbo be es, es raro la, en la manera de eh, cómo se va a entender en español, pero eh, la, la pregunta básicamente vendría dándose de esa forma. Y lo mismo que sucede cuando ustedes reciben preguntas en presente, o sea, cuando alguien les pregunta Where are you from, ustedes no van a contestar verdad, I am, sino que ahí vamos a hacer el cambio, sí. Por ejemplo, si en presente la pregunta del Where are you from yo la contesto I am from. Si alguien me pregunta where is Lisa from? Pues yo contesto con Lisa is from. Entonces, dependiendo de cuál es el sujeto, yo voy a adaptar, ¿verdad? El verbo que voy a utilizar. Aquí me preguntan where were you from? En forma de segunda persona. Yo contesto como primera persona con I was. I was born in Argentina. Sí, I was born in Argentina. Ese es un ejemplo. Ahora nos movemos al caso del do. Cuando utilizamos el do o en pasado, que sería did, sí. Entonces tenemos uh, When did you move to Los Angeles? Sí. When did you move to Los Angeles? Recuerden, cuando se utiliza el verbo do con preguntas de double h, o sea de wh, este simplemente sirve como un auxiliar para la pregunta. No necesariamente vamos a tener que utilizarlo o entenderlo como el verbo principal de la pregunta. Ok. Otra cosa bien importante es el hecho de que el pasado, o al menos el, los verbos en pasado, en inglés se van a utilizar solamente una vez en cada oración. Por ejemplo, aquí ustedes ven que está un punto. Después de esta primera oración tenemos un punto. Entonces, de aquí se reinicia esa regla. Ok. Entonces, por ejemplo, yo tengo: I moved here 10 years ago. Si yo tuviese otro verbo antes de esto como parte de la misma conversación, a veces se da, ese otro verbo tendrá ya la facilidad de poder estar en presente, porque ya anteriormente yo utilicé este verbo aquí en pasado. Ahora esto se da mucho más cuando ustedes utilizan el auxiliar do. Sí. Por ejemplo, si ustedes contestan en negativo y aquí tenemos un ejemplo de esto, no, no no es igual, no es igual. Si ustedes contestan en negativo, ¿verdad? Si ustedes dijesen, por ejemplo, aquí, I didn't, ¿sí? I didn't, entonces no tendría que ser, y si se fijan de inmediato también la computadora del error, no tendría que ser moved, sino que va a ser nada más move. I didn't move, porque este verbo toma el peso del pasado. Aquí, básicamente, termina el pasado y los verbos que sigan en la oración más adelante van a poder estar en su forma del presente. Esto se los explico porque si se fijan también en la pregunta, o sea, esta pregunta es una pregunta acerca del pasado, pero porque el verbo move no está siendo utilizado, ¿verdad? con su forma del pasado, pues es específicamente por eso, específicamente porque el verbo did está tomando ese peso. Si yo digo, "When did you move to Los Angeles?", aquí se queda la idea de que la pregunta es en pasado y es también otra vez el momento en donde eh, les decía anteriormente, de verdad, que es importante que pronunciemos de forma correcta eh, los verbos así en pasado, más que todo como este. O sea, porque si en algún caso eh, se entendiese, When do you move to Los Ángeles? O sea, la otra persona puede entender que ustedes les están preguntando, Cuándo te vas a ir a Los Ángeles o Cuándo te vas a mudar a Los Ángeles? Y no cuándo te mudaste a Los Ángeles. Entonces. Eh, la pregunta va a cambiar, ¿verdad? En cuanto al significado, y ustedes se pueden llegar a ver mal si, si el, el significado de la misma cambia de esa forma. Así que por eso, eh, la pronunciación de estos verbos así, más que todos estos auxiliares, es muy, muy crucial a la hora de um, pues hablar acerca del pasado. Así que tenemos: When did you move to Los Angeles? Y en este caso, ya que no existe ningún auxiliar acá, el verbo eh, es. Eh, ...está justo después del sujeto... ...entonces el verbo sí va a tener que estar... ...en su forma del pasado... ...tendrá que ser entonces... ...I moved here ten years ago... ¿Sí? ...I moved here ten years ago... ...en el siguiente... ...ustedes se fijan... ...que um, tenemos una negación ¿verdad?... ...una vez más con did... ...entonces y después de este... ...está otro verbo... ...el verbo speak... ...este verbo es otro verbo irregular... Porque speak en pasado no va a ser speak, sino que es spoke, ¿sí? Pero eso no es importante ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos este verbo. Este verbo del didn't, ¿sí? Este toma el peso del pasado y se queda, ¿verdad? Con que hasta allí llega, eh, digamos, ese cambio, esa regla que cambia el verbo, pues se queda acá. El siguiente, que es speak, ya puede estar en su forma básica, ya no hay necesidad que speak cambie a ser spoke, porque este verbo de aquí ya nos aclara que esta situación es una situación del pasado, pero como les digo, esto principalmente sucede con este auxiliar, o sea, con el auxiliar, ¿verdad?, eh, del do, y más que todo se va a utilizar, o van a ver ustedes este cambio, en las preguntas, que incluyan do, o las negaciones, porque pues las negaciones siempre se van a hacer, eh, con, el, con el didn't o con el don't en el caso del presente. Entonces, las preguntas que incluyen este verbo y las negaciones que incluyan este verbo van a tener, ¿verdad? También ese beneficio. Que justo después de decir I didn't, el verbo ya puede ser en su forma base y ustedes no van a tener que pues, preocuparse de recordar cómo se decía este verbo, ¿verdad? Eh, pues en, en pasado. Ahora puede suceder que ustedes digan I didn't spoke English sí pero ya no suena tan natural o sea la, la respuesta no va a sonar natural porque ahí como que ustedes estén diciendo verdad están haciendo como como doble pasado lo mismo de algunas personas que tienen la costumbre de hacer doble negación sí uh, digamos eh, en el caso de muchos que dicen I didn't like no well, no pizza. Entonces, si ustedes dicen I didn't, ahí está la negación. Y si luego dicen no, más adelante es una doble negación. Así que sería similar si ustedes dicen I didn't spoke English, sería un doble pasado, lo cual pues ya quedaría, ¿verdad? Como una, como una práctica no tan natural del idioma mismo. Así que por eso, pues, importante, ¿verdad? Son cosas que, como les digo, son tediosas, pero que les van a servir. Para futuras eh, pues, conversaciones, para futuros momentos. Luego pasamos a esto. Estas eran preguntas con double H, ¿sí? Preguntas que la respuesta normalmente pues es es abierta, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que dar su, su explicación, digamos, acerca de ellas. Luego tenemos un par de preguntas cerradas, o sea, preguntas de sí o no, o yes no questions. The first one is with B. Recordar una vez más, this is the form of B. For the second person, and it's basically uh, the most common way that we're going to use for questions, mostly when we're having conversations. So uh, we have Were you born in Buenos Aires? Following the same topic that uh, where were you born here, we have Were you born in Buenos Aires? So the most common answer to this is going to be either Yes, I was, or No, I wasn't. Okay. So, you can, you can answer simply by saying, Yes, I was, or No, I wasn't. Because they are just no questions. They don't require you to go any further. However, if you want the conversation to continue, you are, of course, advised to do so. You are advised to provide more information, like we see in this negative answer No, I wasn't. I was born in Cordoba. So, eso es algo que es muy buena práctica y que. Sería excelente, ¿verdad? Si ustedes se acostumbran a hacerlo. Y es el hecho de que, por ejemplo, cuando alguien me pregunta algo como, eh, if you were born in some place, o, o sea, si es una pregunta de sí o no, si la respuesta es que sí, ustedes sin ningún problema pueden dejar eh, su respuesta solamente en decir el yes I was. O sea, no va a ser ningún problema. Eh, ustedes simplemente están confirmando lo que la persona les está eh, preguntando. Por otro lado, cuando ustedes den una respuesta negativa, en el caso de decir, no, I wasn't, si ustedes se quedan hasta ahí, básicamente sería como en español cuando ustedes eh, le dicen a alguien, sí, no, o sea, ustedes no quieren hablar con esa persona, ¿verdad? No quieren que la, que la conversación continúe. Entonces, si es el caso, si ustedes quieren que la conversación termine, pueden simplemente decir, no, I wasn't, y ya pero si ustedes están teniendo una conversación con alguien, con quien, o sea, se sienten bien, verdad, de estar platicando, agregar un comentario que aclare la pregunta que me estaban haciendo es casi que lo más recomendado. O sea, si yo digo o si alguien me pregunta si nací en Buenos Aires y yo no nací en Buenos Aires, pero nací en un lugar cercano o simplemente, verdad, puedo explicar fácilmente dónde nací. Entonces yo simplemente lo digo. No, I wasn't. I was born in Córdoba, sí. O sea, le aclaro de una vez y así si la persona quiere indagar más, quiere hacer una pregunta más o yo mismo puedo incluso preguntar, ¿verdad? Where were you born? Sí. O sea, como una como una respuesta a la pregunta para que se entienda que también quiero continuar con la conversación. En el caso como les digo que la, la pregunta o la respuesta más bien sea afirmativa, se puede quedar hasta ahí. ¿Podemos agregar un comentario más? Sí, claro, podemos. Pero eh, no es como que necesario. En cambio, si la respuesta es negativa y ustedes desean continuar la conversación, digan que no. O sea, say no I wasn't o dependiendo de cuál sea la respuesta. y then um, you say something about the, the question that you got. Then we have the last uh, example. This one is with the auxiliary do, or in this case, did. Did you take English classes in Argentina? So, once again, it's a yes, no question. And uh, we can either go with yes, I did. O sea, si ustedes quieren contestarlo así nada más, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de cómo, um, que cómo puede hacerse un comentario extra, aparte de lo que me preguntaron. O sea, aparte de cómo decimos... Um, solo para salir del compromiso, digamos que le estamos contestando. En este caso, pues no, ¿verdad? Si yo digo, yes, I did, I took classes for a year, estoy dando más información, estoy ayudando a que la persona entienda mi respuesta y que además la conversación de alguna forma pueda continuar. Si yo digo, yes, I did, I took classes for a year, es como que abro, ¿verdad?, el camino a poder seguir eh, conversando. Ahora, importante también el tono de voz, porque a veces pueda que eh, también, ¿verdad? Hagamos este comentario esta, extra, pero si yo solo digo, yes, I did, I took classes for a year, o sea, es como que doy a entender también que estoy aburrido, que no quiero que la conversación continúe. Pero si yo contesto de forma amena, yes, I did, I took classes for a year, en ese caso, pues doy a entender que me siento cómodo y que además eh, la, la conversación puede continuar, ¿verdad? Siguiendo. Ese tema o qué sé yo, cualquier otra cosa. Por otro lado, una vez más, tenemos una respuesta negativa eh, porque pues, siempre es importante tener los ejemplos. Decir, no, I didn't. Sí, no, I didn't. Y aquí tenemos otro de esos verbos irregulares que tanto son complicados en muchas ocasiones. Y en este caso, este será, esta será la versión en pasado del verbo teach. Sí, el verbo enseñar. Y este se pronuncia taught. No, I didn't. My aunt taught me at home, See, ¿sí? My aunt taught me at home. Entonces significa, no, no lo hice, o sea, no tomé clases de inglés en Argentina, pero mi tía me enseñó en casa, ¿sí? Mi tía me enseñó en casa. Si yo ya no quiero que la persona me siga preguntando, si simplemente quiero que la, la conversación termine, entonces yo solo digo, no, I didn't. Y está ahí, ¿verdad? Digo, no, I didn't, y es como que ya, o sea... No, no tengo deseos de continuar la conversación ya estuvo bueno but if you feel okay you can add something like this my aunt taught me at home muy bien entonces estas son las formas digamos generales en las cuales se pueden utilizar verdad los verbos eh, en pasado para hacer preguntas tanto preguntas abiertas como es el caso de las preguntas con double h como preguntas cerradas como sería el caso de las preguntas en las que utilizamos Perdón, el be o el auxiliar, uh, pues do o did en este caso, en el pasado. Muy bien, no sé si hay alguna duda acerca de esto. Ok, muy bien. Para este tipo de clases, cabe aclarar, sí me gusta usar más español para que la, la explicación sea más comprendida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente. So, We have uh, some verbs over here. So these are some, well, of those uh, irregular verbs that I was mentioning. See, ¿Sí? aquí tenemos, verdad, algunos de esos verbos irregulares que les estaba mencionando. We have, for example, the base form. Así es como nos vamos a referir, verdad, a la forma base, a la forma principal de los verbos. Esta es la que utilizamos principalmente en el presente cuando. estamos explicando algo que es quizá de nuestro día a día eh, será la base form luego tenemos el past tense que este es como el principal que vamos a estar desarrollando durante el módulo completo casi que es el el verbo pues del pasado verdad el pasado simple sí el past tense y luego tenemos el past participle este, el pasado participio, es el que se utiliza, como les decía antes, en los tiempos perfectos. O sea, cuando estamos hablando acerca del presente perfecto. Y pues esto simplemente es como una forma de hablar acerca de, eh, de situaciones que son o iniciaron en algún punto del pasado y ya están terminadas en el presente. Para eso se va a utilizar el tiempo perfecto. De hecho, más adelante vamos a aprender un poquito más a fondo eso. Así que no hay necesidad ahorita de indagar tanto. Pero si se fijan, aquí está lo que les decía. Cada uno de estos verbos tiene un cambio diferente. ¿sí? En el caso específico aquí, por ejemplo, el verbo say. Hasta cierto, hasta cierto punto, hasta cierta medida, sigue la indicación, ¿verdad? De reemplazar eh, la Y por una I latina. Pero este no agrega una E. Entonces, solamente sería said, sí, say, said, ese sería la forma de pronunciarlo, said, sí, say, said, casi como eh, decir ¿verdad? directamente Sed en español. Entonces say, said. Luego tenemos make, este lo que hace es que reemplaza una letra, sí, reemplaza la k por una d, make, made, sí, make, made. Luego lo mismo en pasado participio. Ahora tenemos go y esa es una de las cosas que más pasa también uno de los errores más comunes creo que este verbo es el que más a menudo eh, quizá nos confunde a la hora de decirlo en pasado porque este es went sí went siempre que yo digo algo como por ejemplo fui a la tienda no voy a decir I go to the store sino I went to the store Um, fui a la playa. I went to the beach. Entonces es eh, diferente, ¿verdad? No vamos a decir go, sino went. Y luego cuando hablamos del pasado participio, para este será gone, ¿sí? Gone. Luego el verbo take. Este cambia. Eh, uno esperaría tal vez que si sí cambia de la misma forma que make, podría cambiar como take, pero no. Este cambia diferente. Este se va a convertir en took. Sí, took en pasado va a ser took y en pasado participio será taken. Pero bueno, eso es algo que, como les dije, les voy a mandar una lista para que ustedes puedan seguir aprendiendo acerca de estos. Eh, el día de mañana lo que vamos a estar trabajando más que todo va a ser a generar preguntas eh, positivas, negativas y también, um, perdón, preguntas, oraciones positivas y negativas. Sí, eso será como lo, lo principal, ¿verdad? con los verbos. Me gustaría trabajar más con verbos irregulares que regulares, porque pues los verbos regulares son mucho más sencillos de entender, en cambio los irregulares son los que más, verdad, necesitan práctica. Como les digo en un momento, yo les estaría enviando un documento con una lista de los verbos irregulares y quién sabe, tal vez les mando aparte una que incluya, ¿verdad? también los verbos regulares, así para que vayan viendo cuáles son eh, regulares y cuáles irregulares. Pero bueno, for now that has been it. Esta hora se fue volando, so, yeah. Uh, well, anyway, thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope you have an amazing night. And I also hope I'll see you tomorrow. So, have a good one and bye bye for now. Thank you. Bye bye. 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 Good night. bye. bye. bye.